Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Marvel Midnight Suns. Ha llegado el momento de continuar nuestra increíble aventura. Y bueno, como ya sabéis, estamos aquí con Hunter. Aquí tenemos una especie de cofre que entiendo que con llaves arcanas podremos desbloquear algo. Y bueno, explicaros un poquito el tema de la aventura, ¿no? Como veis, la música y todo lo he ajustado un poquito para que esto esté on fire. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo continúa la aventura por la abadía. Aquí nos toca, en este caso, el objetivo principal es hablar con Nico, ya sabéis, una de las integrantes de los Runaways. Y ojo, vamos a ver de qué va esto. Yo he ayudado, pero no, eso sí que no lo puedo hacer. Nunca has podido despertar a los muertos. ¿Qué? ¿Pero si lo acaba de hacer? Quizá Hunter no había muerto del todo. Aún le debía de quedar algo de vida. Si no, mi hechizo no habría servido de nada. Eso tiene sentido, creo. Vaya. Lo veo un poco cogido con pinzas. ¿Y eso me lo dice un vampiro que toma el sol en la piscina? Medio vampiro. Entonces, Hunter era medio fiambre. En cualquier caso, no contéis con que vuelva a funcionar. Sí, ya lo sabemos. Solo intento ayudar. ¿Cómo? ¿Vigilándolo todo aquí fuera mientras los peces gordos deciden el destino del mundo ahí dentro? Alguien tendrá que hacer de canguro. Ay, ese eres tú, Blade. Aunque estés haciendo de canguro, sabes que te tienen aquí con los peques, ¿no? Eso ha dolido. Vamos a hablar con Nico. Hola. Hunter, no sé si te acordarás de mí, pero nos conocimos antes. Soy la bruja que me hizo volver de la tumba. Te lo dije. O Nico, en fin, tú eliges. Y esta es Robbie Reyes. ¡Qué fuerte! Nunca imaginé que estaría junto a ti. Tienes fama, porque Cuidadora nos ha contado historias. Esta es Iliana. Privet. Y creo que ya conoces a Blade. ¡Hey! Pues claro. Cuidadora ha reformado los Midnight Suns. Oh, ¿cómo has...? Tu poder. Puedo sentirlo. Siempre lo hago. En fin, te doy la bienvenida. Supongo que querrás... Nunca llegué a irme. Ya. Entonces haremos una visita rápida. Vale. La abadía sigue siendo, ya sabes, la abadía. Tiene lo básico. Dormitorios, sala de guerra, biblioteca, alguna zona de descanso y lo que quiera que sea esa forja. La verdad, para ser un castillo transiano levantado en la tierra maldita de Old Salem, es acogedor. Aunque bueno, eso tampoco impide que añadamos mejoras. Gracias a Robbie contamos con wifi. Ah, y una cosa más. Tenemos algunos invitados nuevos. Si te parecemos divertidos, verás cuando los conozcas. Y hablando del tema, ya estamos. Bruce, en cuanto pases 10 minutos solo en este sitio, ya verás. Debo irme. ¡Empieza el espectáculo! Vale, pues parece que aquí estamos en la mesa de espejo que podemos seleccionar misiones y demás. Y ojo, esto que hemos desbloqueado, ¿no?, es un acceso un poco a las diferentes áreas, como podéis ver, del hub y del juego. Aquí podemos encontrar desde... a ver... la estrella. Carta de tarot. Nova se alza en el cielo estrellado rodeado de las estrellas que representan el apoyo de su equipo. Esta carta simboliza la serenidad y la esperanza del futuro, ¿vale? Tenemos una carta de tarot, una de 22. Muy bien. Aquí hay otra, ¿vale? La luna. Caballero Luna oculta su verdadera identidad tras su capa y su sombra. Esta carta representa el engaño, pero también la creatividad y lo desconocido. Aquí podemos inspeccionar esto. Qué peculiar. Vale. Esta es la capa del Doctor Extraño. Fascinante. Conocimiento Arcano 5, muy bien. Ya sabéis que por explorar cositas nos van a dar como esta experiencia especial aparte, que es bastante, bastante importante. Así que todo lo que sea inspeccionar vamos a hacerlo para conseguir Intrigante. Conocimiento Arcano, ¿vale?
es importante que nos ayude a progresar. Por aquí vemos lo básico, ¿no? Aquí tenemos una especie de centro de mando, lo típico, el portal este enorme. Esto deberíamos de poder interactuar, ahí está. El orbe de Agamotto. Interesante. Interesante, dice. Eso es una pasada de cosa y tú, interesante. Me encanta, vale, aquí hay un cofre. Cofre con viales. Qué curioso. Vale. Así que esa era Lilith, ¿eh? Era como una portada de disco. Máquina de escribir, libros. Aquí hay un cofre. Ojo. Aquí hay un cofre arcano, pero no podemos abrirlo de momento, ¿no? Vale. Escobas. Parece, iba a decir, una play, tío, ¿te imaginas? Estaría guapo. A ver. Aquí hay otro cofre arcano, lo añadiremos al mapa. Guay. Vamos un poquito a inspeccionar primero todo y ahora ya nos metemos de lleno en la acción, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podéis ver una vara de fuego, así que ahí está. Vale. Conocimiento arcano, pero también hemos conseguido un nuevo objeto. Vale, aquí tenemos otra carta del tarot, la fuerza, que es Thor, ¿vale? Las chispas de electricidad rodean a Thor, que blande el Mjolnir. Esta carta representa la valentía y la toma de control de tu propio destino. Ok, aquí hay un diario de la cuidadora, ojo. 15 de agosto de 1710. Wow. Me mola. Esto tiene pinta de cáliz. Madre mía, es que está guapísimo, ¿eh? Poca broma, pero... Te pones aquí a explorar y lo puedes flipar un poquito, gente. Obviamente, lo que digo, estamos en un momento en el que la exploración puede ser importante, puede ayudarnos un poquito a encontrar más de todo esto. Aquí podemos ver el mapeado y, oye, se ve realmente bonito, ¿eh? Fijaos qué vistas, qué lugar, lo que digo. Yo creo que es una experiencia para un jugador que nos va a gustar. O sea, va a estar muy con nosotros el juego a tope y a ver qué pasa. Inspeccionamos esto. Ah, entiendo. Endramur. ¿Qué es esto? Jeremiah Cain. Ah, y Will Walker. Entiendo. Vale. Aquí hay una carta en medio de la nada. La templanza. Estos son capa y puñal, ¿no? Cada... Capa vierte su copa en la daga. Vale. Capa y puñal. Ya tenemos 4 de 22 cartas. Ojo. Aquí hay una especie de puerta rara. Un símbolo. Una tarde en el bosque. Vale. Colgar en cualquier marco vacío de la abadía, ok. O sea, aquí podemos personalizar la abadía, por lo que estoy viendo. A ver, me está gustando lo que estamos encontrando con todos estos pequeños detalles. Creo que realmente se aprecia que han... Se han currado bastante, el tema del juego. Molaría que quizás se pudiera saltar, estaría un poquito top, pero bueno. Aquí es como un cráter, ¿no? A ver. En esta pared hay grietas. Vale, eso es que se puede romper. Entiendo que no ahora, pero en el futuro lo podremos romper, ¿no? Vale. Ya os digo que quería aprovechar para explorar un poquito todo lo que es lo de la abadía. Aquí está el coche de nuestro amigo Robbie Reyes. Ghost Rider. Tecnología Stark. Pero aquí no hay nada con lo que pueda interactuar, ¿no? Parece que no. Vale. Ya vendremos aquí más adelante. Es lo que os digo, o sea, quería aprovechar un poquito para interactuar con lo que pudiéramos, porque aquí lo que digo, aquí hay un montón de cosas. Aquí hay otra obra de arte, ¿no? Vale, obra maestra de rareza común. Muy bien. Ahí parece que tenemos una zona de entrenamiento. Y por aquí, a ver. Voy.
Inspeccionar. Marca de la, bruja, ¿no? ¿Esto es de Wanda o qué es? Pues me he quedado loco, pero vale. Es lo que digo, veo que el mapeado de base ya esconde bastantes secretos, lo cual me gusta. Y bueno, está bastante guay, ¿no? Poder descubrir algunos de ellos aquí a la Ekavox. Por aquí no vamos a poder de momento, así que venimos por aquí y seguimos un poquito la pequeña exploración, lo que digo. Me he marcado una pequeña exploración, pero creo que ha merecido la pena, ¿eh? Vale, aquí subimos la colina y parece que tenemos una puerta, pero que está cerrada, ¿no? Vale. Aquí hay algo. Otra estatua de estas extrañas. Vara del agua, vale. Ni tan mal, ¿eh? Aquí hay un montón de cosas. Ojo, una espada rollo Excalibur, chaval, qué guapada. Tenemos un gimnasio y todo, ¿eh? Poca broma. Gimnasio, zona de entrenamiento, wow. Hay cosas chulas. Vale, aquí hay otro cofre. Este es el que hemos visto antes. Estamos en la sala común otra vez. Vale, voy a venir aquí con la peña porque estarán ya diciendo, ¿este tío qué está haciendo, bro? Ha llegado un montón de sangre nueva. Algunos son... Ojo, aquí hay algo más. Potentes. Vale, diario de la cuidadora. Son fuertes, sí. Pero ya veremos hasta diario de la cuidadora. Tienen mucha personalidad. Querrás decir que tienen mucho ego. Pero nada de eso importa si no pueden ayudarnos a llegar hasta Wanda. Pero de 1690. Cuesta creer que sea la madre. Vamos a probar una misión, va. Seleccionar misión. Hemos explorado un poquito, hemos conseguido un montón de coleccionables, pero vamos a ver. Alegría al ver esa cara. Estás como si fuera ayer. Y tú estás vieja. Vaya, qué bonito. ¿Cuánto tiempo ha pasado en la cripta, Sara? Apenas unos pocos siglos. Te echamos de menos. ¿Siglos, dices? ¿Y qué fue de Lilith? Tú la hiciste caer. Hasta ahora. Sí, bueno, hablando de Lilith... ¿Tony? ¿Qué? Está hablando literalmente de Lilith. Tony. Así me llamo. Tony. Y esta es Carol, y es el doctor rarito, y venimos a ayudar. ¿Exactamente ayudar a qué? Yo qué sé. Pues, por ejemplo, a tirar un objeto mágico al volcán, a acabar con la loca de los dragones. Ya nos lo dirás tú. Al fin y al cabo, ¿ese es el objetivo que tienes en la vida? ¿Puedes recordar algo de ese último encuentro? Cuéntame. Recuerdo una voz. El resto es confuso. ¿Una voz? ¿Es todo? ¿Una voz? ¿Solo contamos con eso? Es el resultado de tu largo sueño en la cripta. Es un inconveniente, sin duda menor. Todo lo que se precisa para recuperar esos recuerdos está en mi santuario. Simplemente alertaré a Wanda de que prepare los rituales necesarios. ¿Qué? ¿Salta el buzón de voz? Menudo hechicero supremo. Debe de haber interferencias místicas provocadas por esa dimensión burbuja tuya. Tal vez Agatha pueda ayudar. Dejadme a mí. Alato. Vaya, ¿qué tipo de red estás usando? El ojo que todo lo ve de Ereshkigal, la que juzga. Vinculado a un cristal mágico de almas babilónico. Lo llamamos Mesa Espejo. Mesa Espejo. Hola.
¡Wanda! Una fuerza oscura va a atravesar las salvaguardas. ¡Stephen! ¿Dónde estás? Eso es imposible. Nada en el mundo puede afectar a esas salvaguardas. Wanda tiene problemas. Wanda es el problema. Iré yo. Desde luego vais a necesitar mi ayuda. Pues démonos prisa, Doctor Rarito. Nuestra caza comienza ya. Pues vamos al lío. Aquí está, en este caso tenemos Santa Symbiontum. Te la estás jugando mucho con tu profecía. Hablas como si la situación me entusiasmase. Si esto te preocupa, razón de más para tener cuidado ahí fuera. Para ti es fácil decirlo. Esto no tiene nada de fácil, Blade. Ya, cuéntaselo a Wanda. ¿Me estás siguiendo, Doc? Quizá deberías ir a presentarte a los jovenzuelos. Vale, aquí tenemos la misión, vamos con los personajes, así que... El Santa Santorum contiene poderosos e importantes artefactos que han de protegerse. El Doctor Strange debe devolver el santuario, encontrar a Bruja Escarlata y estabilizar las salvaguardias. Vamos a la primera misionaca, y en este caso vamos con este equipazo, ¿vale? Como ya sabéis, hay un poquito cosas importantes como el tema de los héroes y demás, ya os lo enseñaré, tenemos un montón de skins, pero todo ello lo iremos viendo en próximos vídeos. Ahora vamos a centrarnos en qué hay que hablar con el Doctor Strange. En el espectro astral, debería poder ver algo. A menos que Bruce tenga razón con lo de las interferencias gamma. Si es que eso existe. No es la primera vez que se... Vamos a venir aquí un momentito. No hay... A ver. O tal vez se deba a que he borrado esa línea temporal de modo que no afecte a mi destino. En ese sentido, soy muy eficiente con mi yo del futuro y del pasado. Ah, lo de personalizar todavía está bloqueado, ¿no? Vale. Pues vamos allá. ¡Hey! ¡Doc! ¿Todo listo? La profecía del sol de medianoche no descansa, así que nosotros tampoco. Lilith tiene el Dark. ¡Ostras! Si ya consiguió entrar en el Sancta Sanctorum por la fuerza una vez, sospecho que podría volver a hacerlo. Eres el hechicero supremo. ¿No puedes predecir sus movimientos? En circunstancias normales, sí. Pero como tu madre irrumpió en el santuario, mi percepción de lo acaecedero se ha vuelto difusa. ¿No puedes hablar normal? Del futuro. Mi percepción del futuro. Por primera vez desde que soy hechicero supremo, no puedo prever cómo se desarrollarán los acontecimientos y con mi pupila en peligro el tiempo apremia. No te preocupes, doctor. Salvaremos tu hogar. Tu santuario sobrevivirá. Nos aseguraremos de ello. Ciertamente. El Sancta Sanctorum ha superado incontables problemas a lo largo de los años. Tormentas ley, celestiales con mal carácter, ese asunto con el ayuntamiento. Pero esto es diferente. No dudo de la habilidad de Wanda, pero sin mis dotes adivinatorias no puedo reforzar las salvaguardas en caso de que lo necesite. Aún así, las salvaguardas están entretejidas con la propia esencia del santuario. Deberían aguantar. En cualquier caso, el tiempo lo revelará todo. Sugiero que lo aprovechemos mientras aún funcione. Vale, pues parece que ahora tenemos que acercarnos a la plataforma y entiendo que desde aquí vamos a poder hacer teleport, ¿no? Justo a tiempo. No solo es una cuestión de tiempo, señor Brooks. El tiempo, el espacio y la realidad son los bloques que conforman la magia. Y deben ser constantes para que mis portales funcionen bien. Aunque como bien sabemos, ahora no es el caso. Lo hemos oído. Unas cuantas veces. Porque si no, yo aún estaría cazando en sueños damas del terror. Sin duda. Y aunque puedo apreciar la belleza de estas magníficas vistas... No sé cómo nos harán volver al santuario. Magic es la respuesta. No, como acabo de decir, la magia es el problema. Lo es vuestra magia, no la nuestra. El suelo que estáis pisando existe en dos mundos. Es un punto de anclaje místico al dominio de Iliana que le permite... Bueno, dejaré que os lo muestre ella. Yeah.
este plan de juego. ¿Alguna pregunta más? Vamos al limbo. Estáis en el limbo. Nexo de las realidades, tanto reales como de otro tipo. Un mundo caótico y secreto, más allá de la influencia de Lilith. Por ahora. ¿Estás segura de eso? Porque estoy sintiendo todo tipo de... ¿Energía oscura? ¿La sensación de que te observan? ¿Cierto rollo infernal? Sí. ¿Todos esos potenciales convergiendo a la vez? Es toda una hazaña, señorita Rasputin. Para alguien tan joven, claro. Si te parece una locura, espera a ver Manhattan. Oh, oh. A ver, lo que es la historia me está pareciendo bastante interesante de cómo arranca el juego. Y bueno, parece que desde aquí Magic puede abrir portales a cualquier rincón de nuestro planeta, ¿no? No nos conviene arriesgarnos a penetrar las salvaguardas que protegen el santuario, doctor. Así que apareceremos a pocas manzanas de distancia. Vale. Vamos allá. Vale. Pero hace la foto. Al menos las salvaguardas siguen en su sitio. Por ahora. Sugiero darnos prisa. Sección Alfa en posición. Oficial de Hydra, dedicado. No es el gorila promedio de Hydra. Nadie pasará. Bueno. Aquí estamos con bienvenidos Blade, con extraño, y bienvenidos a Nueva York. Esto pinta guay. Vale, derrota a todos los enemigos para completar el encuentro. No sé si llamar a esto buenas noticias, pero veo escasos efectivos de Hydra entre vosotros y el santuario. Me temo que las apariencias engañan. Es imposible que estos soldados rasos hayan podido interrumpir las salvaguardas de protección. Vamos allá. ¡Preparaos! Ha sido increíble. Vale. ¡Hala! ¿Cómo ha molado eso? Vale, vamos con golpe rápido. ¡Observa! Buena esa Blade. No pueden igualar tu fuerza. ¡Al lío! ¡KO! Golpeamos fuerte. Y ahora simplemente a ver.
Terminamos todo, ¿no? Ahí está. Vale, atacan a Blade por un lado. Oh, has tenido suerte. Otro. Tendrás que hacerlo mejor. Parece vale, que vienen más enemigos. Aquí están los de Hydra dándolo todo, gente. El pico de energía gamma que detectamos en la zona se está intensificando. Algo me dice que no puede ser bueno. Gamma o no, siento que mi madre está detrás de todo esto. Vale, a ver, aquí el tema es que con vientos podemos hacer... Mirad y aprended, amigos míos. ¡Vientos de vapor! Toma, aquello. Uno menos. Obviamente hay que proteger al Doc extraño, así que cuidadito. Vamos a tirar un sanar. Contempla el don de la luz. Ahí está, curado. Vale, Hunter tiene habilidades curativas. Gran favor. Vamos a tirar a... ¿Qué está? Vale, ahora hacemos más daño. La luz ilumina a los diligentes. Me sorprende un poco que todos sigan teniendo la cabeza. Siempre a su servicio. He clavado al Blade en medio a ver si llevamos un poquito de daño. Cuidado con el coche, poca broma. Quita bastante. Se supone que eso no tiene que doler. Ya verás cuando sea mi turno. Su insistencia es muy molesta. Wanda intenta conectar conmigo. Siento su lucha. Necesito concentrarme y... No voy a volver a hacer eso. A ver, vamos a quitarnos a este... Tierra de vida, así que nos curamos. Vale, Blade a tope. Genial. Eres una fuerza digna de respeto. Corte. Ahí está. ¿Qué yo? Estampado. Vale. Escoria de ira. Uno menos. Y ahora pues vamos con golpe rápido aquí a... A este. Sangrar. Sí, perfecto. Dejadnos algo. Vale, para pues qué hago. Jugada recuperada. Y un poquito de electrocución no te va a ir. Eras demasiado débil para esta batalla. Ok. Pues con esto tendríamos el combate completado. Y esto. Que estén, recuerda que en Hydra son humanos, Hunter, no Lilin. ¿Me decías? La sangre vital de madre corre por nuestras venas. Madre es eterna. Hydra es eterna. ¿Quieres apostar? No puedo permitir que las salvaguardas fallen. ¡Hala, chaval! Está Lilith otra vez. Parece que va por Wanda, exacto, gente. Exacto. A la asociación de vecinos no le va a gustar nada esto. No. Yo me ocuparé.
somos implacables con quien se opone a ella. Y tú eres comida. Venom, mierda. Y tú eres comida. Este es el primer boss. Wow. Derrotar a Venom corrupto. Derrotar a Venom corrupto para completar la misión, ¿vale? Vaya, las cosas se han puesto feas en un momento. Quiero saber siquiera lo que es esa bestia. Se hace llamar Venom. Hasta ahora era una triste imitación de un joven héroe, amigo mío. Le daremos de comer tu lengua a la araña, mago. Después la marinaremos en sus tripas y nos la comeremos junto a su bazo. ¿Hey, Joe? Y nuevo me nivel. Me encuentro mejor con cada día que pasa. Vale. Y cadena. Ojo, solo le hemos quitado 5. Nuevo nivel para Blade. Se me da mejor. Vale. Ahí está. Esto no va. Vamos, Estrella. ¡Buah, chaval! El dolor solo nos da más hambre. ¿Terminamos turno? Vale, ahora nos coge a Strange. Parece que estoy indispuesto. Nos curaremos más rápido que tú. Esta casa ahora le pertenece a Madre. Igual que vosotros nos pertenecéis. Empezaremos con vuestras sabrosas entrañas y seguiremos con vuestros cerebros. Toda la progenie de tu madre está... ¡Habla! Afortunadamente, no. Ahí está. Esto se va a poner interesante. ¿Quién va? Ahí va. Play. Volvemos. Bien. ¡No nos toques! No nos quedan jugadas, es lo malo, y a Strange no lo hemos liberado, ¿no? A ver. Se acabó el juego. ¿Qué yo? ¿Ah? ¡Toma!
Tumbado. Vale. Estamos dando suerte, ¿verdad? Vamos a terminar. Somos demasiado fuertes para ti. ¿Qué hace? No me había pegado así desde... Nunca. Vale, me ha pegado un poco fuerte. Nos ha metido una buena, hay que decirlo. Vale, ya más refuerzos. Lo bueno, él también tiene sangrado. Puede que todavía no estemos preparados para este bicho. Tal vez sea mejor retirarse hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Sí. Dios, sed devorados. Llenad nuestro estómago con vuestro miedo. ¡Yo puedo! Vale, sangrado otra vez. ¡No hay dolor! ¡Enemigo en movimiento! Vamos a liberar este. Vale. Liberado. Vale, y ahora vamos a volver a lo de siempre. Mirada, vamos. Nuevo nivel para Doctor Extraño también. Y no nos quedan jugadas, pero lo que digo. Hemos listo esto. Ojo, estamos sangrando con. Primero Enter. Morirás y después te devoraremos. Se me está metiendo en el traje. ¡Vil criatura! Todavía no se han. Vale, vienen más refuerzos, ojo. Aquí hay barriles, aquí hay de todo, vamos a por ello. El sangrado le está haciendo mella, es lo bueno. Madre, nos vale, tenemos una jugada extra. Poder. Madre, nos bendijo con fuerza. Protegeremos a madre. Nos recompensará con vuestra carne. Y pensar que Lilith era vegetariana. Vale, ahora no hay que ir a por él. Vale, aturdido, eso es bueno. Comeremos a ti primero. Eliminada la piel de simbionte. Y ahora, pues, lo único que nos queda son jugadas. Así que vamos a ver, vamos a venir con Doc. Vamos a venir por aquí. Espero que esta sea una de las secciones fuertes. Hemos venido hasta aquí para luchar. Y terminamos. Los monoformas. Los monoformas. Débiles. A ver, está bastante guay, ¿eh? El tema de combates. Se le quita la puntita, viene a por. Ahí me ha dado fuerte. Vale. Buah. Estamos a punto de caer, ¿eh? Vale, ahí está, sangrado, le vamos haciendo mella. Le quedan 10, ¿no? No deberías haber venido aquí, Hunter. Tus amigos no pueden ayudarte. Puede que tu alma pertenezca a madre, pero tu cerebro... Ahí está. Exceso, fuera. Un pequeño alivio, al menos. Ha molado muchísimo, ¿eh? Hay que decirlo, los bosses están muy buenos. Me mola porque es muy táctico el juego. No escaparás de mí, demonio. ¡Espera! Aún no sabemos a qué nos enfrentamos. ¡Ah!
Spider-Man, amistoso vecinal, arácnido. Pasaba por aquí para echar una mano y me pareció que necesitabas ayuda, Doc. Spider-Man. ¿Pero de qué te ha pasado? Estás bastante desmejorado. Lo de la lengua ya daba asco, pero... ¡Oh! Vaya, te veo un pelín sensible hoy. Te arrancaremos la cara y devoraremos la médula de tus huesos. A mí también me encanta verte, amigo. Bueno, yo he pensado que a tus amigos les iría bien descansar. ¿Qué tal si me llevo a Eddie a dar un paseito? Tranquilo, Doc. Es solo su modo de mostrarte su aprecio. Victoria conseguida, calificación de la misión 2 estrellas, no está mal. Tenemos el bucle gamma y, a ver, misión, ganas 38 turnos, encuentro con villano, dificultad normal, más 25%, vale. Bonificación de brillo, ok, pues nada. Sanctum Symbiontum completado, gente. Me ha parecido interesante, lo que digo, la mecánica de batalla está muy guay. Y ahora entiendo que volvemos y a ver qué pasa, ¿no? Os doy mi enhorabuena. Gracias. Mundo nuevo o no, algunas cosas no han cambiado. Su mirada. ¿Qué mirada? Lanzarte sin pensarlo a las fauces del enemigo, arriesgando valerosamente tu vida y la de tus compañeros para jugar a ser héroes. Vuelve a ser como lo del dragón de fuego. Draco de fuego. Mi memoria puede fallarme, pero recuerdo... que maté al desgraciado. Y solo a costa de una aldea. ¡Ah, claro! Ahora lo veo. Su mirada. No seas tan dura. Tampoco era fácil. Nunca lo es. Por eso os envié a ayudar. Si Spider-Man no hubiera venido hoy, habríamos perdido mucho más que... ¿El santuario? O Wanda. Dice que yo podría haber muerto. De nuevo. Acabando así su eterna cruzada contra mi madre. Ya has tenido suficiente. Por ahora, es bastante que hayáis regresado de una pieza. Más o menos. Ya hablaremos luego. Que descanses. Pues nada, tenemos aquí un poquito de experiencia de amistad y demás. Como podéis ver, tenemos el siguiente objetivo, que sería hablar con Tony Stark. Pero bueno, eso ya lo veremos en un futuro gameplay aquí en el canal. De momento, el mapa, como podéis ver, está con el tema de la... Aquí están los trofeos y todo, el mausoleo de Hunter. Ojo, aquí podemos venir de manera rápida, ¿no? Por lo que veo. A ver. Ah, esta es la zona del principio, vale, claro. Esto es todo lo que es la abadía. Wow, es bastante, bastante grande y veo que hay cosas que incluso quizás luego, lo que digo, sean ahí cosas guays. Héroes. Inventario y ajustes, ¿no? Vale, pues perfecto. Lo que digo, espero que os haya gustado el gameplay, espero que os lo hayáis pasado en grande con un nuevo gameplay aquí de Marvel Midnight Suns. La verdad que ha estado bastante guay y el ver las cinemáticas son flipantes. Venom está que flipas. Y seguro que con poco a poco iremos descubriendo más y más de este grandioso juego aquí en el canal. Así que si os ha gustado el vídeo, por favor, no olvidéis dejar el buen like, no olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy José Herrero, esto es KTS y nos vemos en la próxima. Adiós. All my friends are hidden, think you're so.